Liga MX, jornada 3. Atlas y Toluca se enfrentan esta noche en la cancha del Estadio Jalisco. Ambos equipos no conocen la victoria aún dentro del Clausura 2018 y vienen de una dolorosa derrota por 3-1 con Pumas y León respectivamente. Los rojinegros estrenan técnico interino esta noche. Gerardo Espinosa, quien fuera jugador y capitán del club en algún momento, esperando esta noche poder así conseguir sus primeros 3 puntos en el banquillo de los rojinegros. Veamos las imágenes que tenemos para ustedes por Veravis. De esta manera termina el encuentro entre Atlas y Toluca y los rojinegros caen 3-1 y con esto suman su tercera derrota consecutiva en el campeonato. Como también así alargan esa mala racha que tienen de no ganarle a los escarlatas desde el Clausura 2014. La moneda sigue en el aire con la continuidad de Gerardo Espinosa, quien hoy fungió como técnico interino. Veremos lo que pasa en los siguientes días. Desde la ciudad de Guadalajara, con imágenes de Jason Adame, reportó para Veravisión Miguel Guillermo.